Oye, todavía no me compran los otros audífonos, ¿no, chamo? Chamadre. No, no quiero los negros ahorita, sino quiero los... ¿Cómo se llama? Los casetas, quiero. Son buenos esos. Señoras y señores, les queremos presentar una vez... Sí. Uy, Dios mío, esto está pero al mango, está mangueado. Ahora sí, ahora sí. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Para la perra, para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar. Ayer me da una desgraciada, qué rico, carajo. Una hamburguesa de las que me gustan a mí, del 105 de San Miguel, de la que hice con el Cholo Mena. Tenía mucha hambre. Escúchame, a mí, la huevada de... la huevada de lo... de... ¿cómo se llama? De CTM, mi programa favorito. Mi programa favorito me cansa. Me cansa demasiado ese programa. Bueno, a mí me dijeron que ya llegó, ¿eh? Jorge ha llegado, pero ha desaparecido de la faz de la tierra. No sabemos dónde está en este teatro. Ah, de repente está allá, en la puerta principal. Tenemos un escondite nosotros. De repente está ahí en el escondite. Oye, vamos a... Oh. 500 con... Ok, vamos con 500. Así que hoy día... hoy día nos ajustamos. Hoy día yo me ajusto. ¿Yo mañana? Mañana tengo show en Chincha, cojuda. Claro. ¿Qué, Chincha? De repente, no lo sé. Pero lo está diciendo porque ahí viven... me parece, eso es un poco racista. Fiorella es un poco racista decir que Chincha es peligroso por ese detalle. Me parece algo, lo dijo, ¿no? Todos lo escucharon, lo escuchó. Todos lo escuchamos, chicos. Dijo algo feo, algo que no se puede perdonar, algo imperdonable. Sí, sí, sí. Vamos a mandarle, como si fuera esto del 1500, vamos a mandarle la mancha negra. Una hoja de la Biblia manchada con tinta negra. Pa. Ese es el castigo, ese es un castigo pirata. Significaba que te habían contagiado la peste. No está. Jorge Luna ha desaparecido de la faz de la tierra, señores. ¿Cómo un punto puede ser... cómo puede ser perdido de esa manera? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a ¿cómo se llama esto? Solo queremos conversar. Yo ya ni sé, ya, te lo juro. Que yo ya ni sé qué hacemos. Escúchame, estoy muy cansado. Muy extremadamente cansado, pero contento, la verdad. Ayer CTM salió chévere. Déjame decirte que salió bonito. Sí, estuvo chévere. Me gusta mucho que Katia esté en el programa. Me gusta mucho. Creo que poco a poco mi relación con Katia va a mejorar. Porque ustedes saben que hubieron pues ahí sus dimes y diretes. Pero eso quiere demostrar que el arte es más grande que nosotros mismos, que nuestros corazones. ¿Cómo están, amigos? Ya saben, vamos un poquito de Gachi Rivero. Cuéntenme qué están comiendo, cuéntenme qué quieren hablar, cuéntenme qué quieren decir. Mañana hay corte de agua. Ya empezaron a cortar el agua. Hoy día hay varios lugares que están literalmente cagados. Están literalmente cagados. Y no podrán dejar de estarlos. Hoy día cortaron el agua en Cercado de Lima, San Juan del Urigancho, Breña y Ate. Así que, ¿cómo está esa gente, ah? Cochina. Eso es lo que está. Así está esa gente. Cochina. Esa gente, el único agua que tiene es el agua que está debajo de sus alas y que no se ha secado. Esa es el agua que tienen. Y para colmo, hoy día comenzó a salir un poquito de solcito. ¿Cómo es, no? Cuando no lo necesitamos, no viene. Pero cuando lo necesitamos, el sol no aparece. Cuando vas a la playa ese día, ese sábado, que vas a la playa porque dices, ayer hubo sol, seguro que mañana, ese día no hay sol. Pero hey, el día que cortan el agua, carajo, cómo sale el sol, carajo. Cómo sale el sol y te apesta la concha. Eso es lo que está pasando. Hay conchas apestosas en Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Breña y Ate.
Si alguien me dijera, ¿cuál es el pronóstico? Conchas apestosas. Eso es el pronóstico. Conchas apestosas y huevos sudados para todos mis amigos que no tienen agua. Y mañana toca por acá por el teatro, pero felizmente yo me voy para Chincha. No vamos a venir acá al teatro. Yo no voy a venir al teatro. Ay, ay, ay. Oye, a ese Guillermo Segarra me lo vuelas de una vez. Ese quiere llamar la atención, vuélalo de una vez. Ya qué aburrido ya que eres. Chiste pasado todavía. Listo. Oye, a mí me encanta porque esa gente paga, pero igual la bloqueamos. O sea, pagan por las huevas. Dice, igual a mi cerro no llega agua, ahora todos estarán a mi nivel. No, te equivocas. Porque un cerro es como el cero. O sea, digamos, la primera parte del cerro es como el cero. Pero cuando va subiendo el cerro, a menos que sea un cerro ficho, es como que vas en negativos, ¿no? O sea, el cero y luego menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, ¿no? A menos que sea del Cerro de la Planicie. Puta, el otro día me fui a una fiesta ahí. Cerro de la Planicie. Escúchame, yo no me había dado cuenta. Era el lote uno. Yo pensando que el lote uno es el que está abajo. El lote uno es el de más arriba. Puta madre, he tenido que subir. He subido 40 minutos en mi moto. 40 y me equivoqué. Me subí por la izquierda y era por la derecha. Nada, mierda. Hermano, te estaban buscando por todos lados en este teatro. No está cagada. No dejan cagar. Hermano. Hermano, no, para verificar está acá. Ah. En Chincha no hay agua, hermano. Mañana tampoco podemos cagar en Chincha, hermano. No puede ser, ¿de verdad? Puta Mario. Bueno, también ese colegio no tiene agua nunca. No, hermano. No. Yo la última vez que fuimos lo limpiamos ahí con. Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa, cuéntame. Hermano, ¿qué ¿cómo han revivido a Mario Hart con su madre? Lo revivieron de verdad. Lo revivieron a Mario Hart. Que iba a venir ayer, no vino. No vino la basura. No vino la basura. No, iba a venir el martes. No vino la basura. Me dijo el jueves, tampoco vino. Ya, hoy día en teoría tendría que venir. Hoy día tendría que venir. Hoy día es jueves, ¿no? Ojalá que venga hoy día. A ver si viene Mario Hart. ¿Lo llamo a esa mierda? Llámalo en vivo, una vez. Voy a llamar a Mario Hart. Al chato. Si me han visto por la noche, yo no fui. Yo no fui. Que bailaban hasta abajo sin subir. Yo no fui. Déjame decir que yo tengo un flowsazo para hacer mi beat, ¿eh? Tengo un flowsazo. Tú lo escuchas por acá y dices, puta, es el beat necesario, ¿eh? La bendición para usted, hijo mío. Está con los bebés, dice. En mi cerro solo hay agua, pero cuando hay neblina, dice. Cuando exprime su ropa. Ay, ay, ay. Huevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda esa gente que está conectada un poquito de H. Rivero? Cuéntenos qué están comiendo, qué están almorzando, si están en el trabajo, no están en el trabajo. Mañana les dieron día de descanso. Aquí hemos mandado de descanso a toda la empresa. Tanto No Somos TV como Hablando Huevadas. ¿Tiene descanso mañana porque no hay agua? Sí. ¿Cómo te tratan en tu trabajo? Cuéntanos. ¿O te van a hacer trabajar y que el baño se acumule de popó? ¿De qué? Mueve el popó. Mueve el popó. Mueve el popó, pa, 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 pa. No te contestará porque está en programa ahorita. Esa basura trabaja ahorita en la televisión, ¿no? Ese todavía es esclavo, pues, todavía es esclavo. Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Pero ¿cómo calificas? Cuéntame. Tú que eres un fiel escuchador de reggaetón. Esa canción pegó en su momento, ¿ah? ¿Eh? A mí, ahorita que me la cantas, me pegó, suena. Pegó. Sí, huevón, sí pegó también la otra, la de tú eres mi chica positiva, la que baila reggaetón noche y de día. ¿También es él? La de Luisito el Chamaco. Imagínate, ¿cómo no va a pegar? Huevón, hay canciones de mierda y, por ejemplo, tú sabes que yo rechazo La Pasarela, la rechazo, esa canción a mí me enoja. Dálmata, la de Dálmata. Me enoja esa, weón. Me enoja pero, como pero mierda, weón. Si bien es cierto, las canciones de reggaetón peruano pegaron acá, pero siempre desde la onda de... Claro, eso es lo máximo que podemos hacer, pero ¿no? Nunca hay una celebrada y le dicen, bien, vas por buen camino, ¿no? Nunca. Ahora algo mejor, ¿no? Y por eso es que no tenemos representante nacional. Correcto. Entonces siempre, puta, el pega yo no fui de Mario Hart. Y, o sea salvando cualquier... sin cagar a nadie, ¿no? Lo que sigue inmediatamente es que hacer un feat con tus amigos que no son cantantes. Claro. Pero porque tienen seguidores. Entonces no es la onda, pejón. No. Entonces, claro, aceptan la canción, la reciben, sonó en discotecas, pero puta, ahí nomás, pejón.
siempre es como, ya, ya, sigue armando vasitos, ¿no? Esa era la joda del momento. Es que nosotros nos encanta tumbar al que está arriba. Siempre. El peruano hace esa huevada. ¿Por qué mi mesa no está prendida? ¿Por qué mi mesa no está prendida? Me acabo porque de dar mi cuenta. Mesa no está prendida. No eres mi chica positiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toda la gente que está conectando. Pero vamos, desde acá rechazo la palabra Cora. ¿Cora? La rechazo. La rechazo también. Cora me parece despreciable. Pasti. Pasti. Oh, qué asco. Cuando dicen pasti para decir pastillas, rechazo. Es correcto. Hermano, cuando yo estoy enfermo, yo no tomo una pasti. Yo jamás... Uy, pero esta mesa se prendía más. ¿Qué ha pasado? Ahí está, la está iluminando. Métele toda, porque tú sabes, acá nosotros somos color acá humilde. Por el amor de Dios. Claro, esa canción que era bromita nomás. Falta un buen cantante de reggaetón. Pero yo no considero... ¿Cómo sabes tú que fue bromita? No fue bromita. No fue broma. Fue su intento de ser cantante. Pero claro, tú lo tomas a la broma. Y aparte, ¿qué es un buen cantante? Mira, de verdad, yo tengo mis dudas sobre lo que es ser un buen cantante de reggaetón, ¿eh? Porque el reggaetón no es un género que te exija cantar. Para nada. El reggaetón es un género que exige otras cosas. Gracias por ese aplauso, hermano. Hermano, para ti siempre. Es que no es... Dice, acá dice, usuarios afirmaron que solo era broma, que lo extraigan del mundo, que lo extraigan del mundo musical y que no vuelva a cantar. Yo quiero que vuelva a cantar. Sí, weón. ¿Por qué tumbamos los sueños de nuestro, de las personas, weón? Todo lo contrario, hay que apoyarlo. De repente mi causa, escúchame, Fate. ¿Qué pasa con Fate? Venía acá a cantar por $200. Correcto. De hecho, tiene una canción con Mario Hart. ¿Tiene una canción con Mario Hart? Claro que sí. Weón, Fate... Pero ¿qué pasa? Que lo apoyaron, o sea, claro, lo apoyan. Entonces mi causa, la lucha, hasta que sacas un buen éxito. Claro. Sacaste un hit, alguien te buscó, hiciste algo, ¡pa! Le metiste chévere y ahora ya puedes seguir haciendo música de puta madre, codearte con los productores más chéveres y ser un cantante de verdad. Pero si estamos todo el tiempo maleteando a personas que quieren hacer un intento, nunca en nuestra puta vida vamos a tener a alguien. Y eso es culpa de las personas de mierda que no apoyan las cosas nuevas. 100% de acuerdo, hermano. Por el amor de Dios. No es que no, ya, ok, puede faltar talento, sí, pero el talento se forja. Sí, claro. Y uno tiene que comer y tiene que mantener a tu hijo. Y tampoco tienes que hacer... hay que cantar ópera para cantar reggaetón, ¿ah? ¿Eh? No. Lil Angelo canta. No hay que ser un erudito, pero un privilegiado, por ejemplo, bendecido. Liam, yo desde acá, Liam no canta bien. Ok. Liam, pero la voz que tiene para el reggaetón... Es perfecta. Oh. Su voz para reggaetón es perfecta. Y no solamente eso, su talento está en cómo él, con todo lo que tiene, puede producir su propia voz. Uh-huh. Que cuando tú lo escuchas, puta, dices de puta madre. Y luego en vivo lo escuchas y dices de puta madre también, ¿eh? Claro, claro. O sea, no se trata de ser... O sea, pero no te va a cantar una Gianmarco, pues. Claro, no. Pero por ahí no va. Lo contrario, que Gianmarco cuando hace algún género urbano, déjame decirte que no me gusta. Pero es que por ahí va, pues. Claro. O sea, nadie le va a pedir que cante una Gianmarco y a Gianmarco no le estén pidiendo que cante Pesco Chinola, pues, ¿no? No. O sea, no funciona así. Oye, hay en donó 80 soles, hay que leerlo. 80 soles, mi querido, 80 soles, hay que leerlo. Dice, a ver, hola, yo soy Antonio, el de ojos bonitos. Me acuerdo de ti, te acabo de editarte. Que vio el... Bueno, esto va a salir el día sábado, el domingo de repente en Hablando Huevadas. ¿Me apoyan, por favor, mencionándonos? Ok, TransferMe es una aplicación para poder mandar plata de diferente, desde ¿cómo se llama? Internet. Así que, si quieren mandar plata a Perú, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Europa, dice acá, TransferMe. Es la única mención que te voy a hacer en tu puta vida. ¡Correcto! Ya está, listo. Cuídate, hermano, ojos bonitos. Nos vemos. Sigue afeitándote como te afeitas. ¿Qué dice? Ajá, a ver. ¿Nano Guerra en la casa o qué miedo? Qué gente de mierda, weón. Qué gente de mierda, weón. No. Oye, sé quién es Nano Guerra. Te explico lo que ha pasado. Ajá. Se ha muerto un congresista. Ok. Ok. Se murió un congresista de un infarto. Ahora, el rollo, digamos, el dime direte es que el huevón fue a atenderse y no lo atendieron a tiempo y por eso se murió. Ok. Algo así ha pasado. Puedo también equivocarme, no recuerdo bien la noticia. ¿Y Nano Guerra es el congresista o el lugar? El congresista. Ok. ¿Y por qué en la casa? Porque está como que diciendo como que está muerto. O sea, como un chiste fantasma. Como que está petando. Un chiste fantasma. Okay. Okay. Pero ¡eres bueno! Pero lo que te quiero decir, hermano, es... Hermano, ¿cómo la gente... Puta, weón, no lo dejó descansar en paz a mi causa. Lo tuvieron seco toda la semana, weón. Sí, puta, ahí está, weón. Tú eres culpable tú mismo de tu propia muerte porque no apoyaste el sistema de salud desde tu paro. Yo estoy privilegiado.
pobrecito, déjenlo descansar. Ya se murió de puta madre. Quieren hacerlo chambear a mi causa, que vaya al Congreso a poner leyes otra vez. Quieren que penen su curula ahí. No estoy de acuerdo con Nano Guerra, ni tampoco estoy en contra, pero puta, si ya te moriste, por lo menos dale un déjala tranquila, déjalo en paz, pues, mi pobre causa. Jorge, uy, salúdame. Hola, Brian. Listo. Hermano, Taki va a 129 mil, estamos a 15 mil de México. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Escúchame, todos nuestros amigos, por favor, queremos pasar a México. Y luego, vamos por Estados Unidos, hermano, también ¿te parece? También vamos por vamos ellos. Vamos por Estados Unidos. Oye, se vienen más cosas, ¿eh? Se vienen... ¡Uy! Hermano, ¿han sonado esos teléfonos? En algún momento va a explotar, se han abierto nuevos canales para de difusión. Sube un poquito, mi querida Lady. Va a explotar, se han abierto nuevos canales de difusión para el público peruano, puede escuchar nuevos artistas. Tengo información de primera mano. Ajá. Que Universal. Sí. Ok, está pidiendo 20 muchachos peruanos cantantes del género urbano. Sí. Para comprarles el alma y potenciarlos. Como digamos una aceleradora de músicos. Claro, un poquito de dame un 90% de todo lo tuyo. Que vale la pena. Y yo te hago crecer, ¿no? Vale la pena. Sí, así que sí, pero es que eso es lo que tiene que pasar, pues, ¿no? Que venga alguien de afuera, porque acá tú no valoras. Cualquier huevón que se ponga a hacer reggaetón, tú inmediatamente lo tildas de piraña. Ignorante. Inmediatamente, ¿no? Ignorante y sin talento. Autotune. Claro. De frente, la gente, cuando dice autotune, tu cantante favorito usa autotune. ¿Tú crees que Bad Bunny no usa? ¿Tú has escuchado cantar a Bad Bunny? Bad Bunny no canta ni la cucaracha, weón. Por el amor de Dios. Daddy Yankee. Qué feo canta Daddy Yankee. A ver, en su cara de Daddy Yankee, dile que no tiene talento. Fuera concha de tu madre, weón. Fuera de concha de tu madre. Mírame. Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo, princesa, cuéntame. Pero hermano, Korean Style, o sea, Korean Style, ¿no? O sea, estilo coreano. ¿Qué cosa? Quieren meter a todos los cantantes así como... Claro, claro, como claro. BTS, como claro, BTS. Claro. Es lo que quieren hacer. Ojalá. Claro, la diferencia con Corea es que son empresas coreanas las que lo hacen, ¿no? Claro. Es el Estado coreano. El Estado, de hecho. El que se apodera de las huevón, almas de los coreanos. El ¿no? Estado, huevón, invierte muchísima plata en los idols. Mucha, porque genera mucho dinero. Pero es que no es descabellado, huevón. Perú es una de las plazas más fuertes para cualquier artista del género urbano. Internacional. Qué pena. O sea, son pocos los países en donde va un artista y llena cuatro veces el Estadio Nacional. Poquísimas. Es solamente eso pasa en Perú. ¿Y por qué no para nosotros? Exacto. Entonces, puta, si todos los de afuera dicen, huevón, oye, acá va Romeo, llenó cinco fechas. Va Karol, llena dos Estadios Nacional. Va Bad Bunny, llena dos Estadios Nacional. Algo pasa con la gente de Perú que quiere pagar. Claro. ¿Y por qué no tienen algo ahí que me pertenezca? Dicen las empresas gigantes. Uh-huh. Entonces voy a hacer yo uno que me pertenezca para yo llenar el Estadio Nacional cada vez que me dé la gana. Claro. El pensamiento es muy, muy sencillo. El público peruano responde inmediatamente. Cuando hay un artista afuera, responde. Ustedes quieren formar un artista internacional peruano, porque si respondes al de afuera, en teoría, la gente dice, pues no, uy, y eso que no les he sacado un local. Ponte que claro, le pegue un local. Claro. Sí, lo que no saben es que cuando un local pega, ¡pa! Vienen todos a tumbarlo. Vienen todos no, a tumbarlo. Decirle quién chucha eres, piraña, asqueroso, pa, pa, pa. Hermano, pero ya viene Lil Ángelo. Sí, correcto. Ya viene Lil Ángelo. Sí. O sea, igual hay una diferencia, ¿no? Entre dedicarse al reggaetón, que es lo que está en tendencia ahorita, y el perreo. También es cierto que hay mucho artista peruano que le mete todavía al perreo, ¿no? Y está así, te voy a reventar la concha. Ajá, te voy a hacer explotar el clítoris, ¿no? Claro. Entonces, puta, eso, puta, ya, entiendo que, puta, no esté en tendencia, que antes era, uff, hace 10 años. Pero, hermano, tú eras... Te reviento la concha y te reviento el buche. Pero eras sandunguero. Era lo único que existía, hermano. Claro. Claro que sí. Hablar de marihuana y todas esas cosas. Entonces, ahorita está un poquito de decirte cosas bonitas, pero sí, te amo, pues, ¿no? Claro. Entonces, como yo te amo, te digo cosas bonitas. Entonces, puta. Solo sueño con ese culo, ¿no? Ese tipo de frases que claro, parecen que son agresivas o pasivas. El otro día le regalé una frase a Liam. Le dije, escribe un reggaetón y en la parte del rapeadito métele un sech. ¿Ok? Y en el sech di, quisiera ser Duracell para durarte ocho veces más. Linda. Oh. Linda, linda. Oh. Linda, me gustó. En cambio, vienen los otros, pues, ¿no? Que se están drogando mientras trabajan, ¿no? Desde ahí ya te desprecio. Si tú quieres sí, hacer música urbana y te estás drogando mientras estás en el estudio, hijito, sé profesional si quieres lograr algo, por favor, ¿no? Y dice, ay, te voy a sobar el clítoris con mi glande. Claro, entonces, no. Papito, eso ya no está en tendencia ahorita, ¿no? Claro.
Pero bueno, es que también es otro estilo, ¿no? Es otra onda, ¿no? Hay que nosotros agarrar y comenzar a hacer frases así tipo Sech. Ok. Y regalamos. Me gusta. Pero hay que hacer una buena cantidad. Una batería de 200 frases así, Sechcientas. Ajá. Me gusta, hay que hacerlo. Sube un poquito, por favor, mi querida Lady. Sube un poquito. Una nadita más, un poquitito más. Ya lo perdí. No, baja nomás. Ya volverá a aparecer, te vuelvo a avisar. ¡Ajá! 74 soles 90, Jean Paul Bazán Ortiz. Hola, Jorgito y Ricardo, saludos a toda la gente de Campoy City y San Juan de Lurigancho. Mira, saludó a todo Campoy City, hermano, mira. Yo creo que con 74 soles no alcanza para todo Campoy. No alcanza para los 3 millones que habitan San Juan de Lurigancho. No. Para crear un chiste, ¿se piensa primero en el remate o en el contexto? Sé que hay mucho más detrás, como el delivery o más. Miren, para crear un chiste, a veces piensas primero el remate y a veces piensas primero el contexto. Correcto. La verdad es que Dave Chappelle se vanaglorió de que escribe los chistes al revés. Correcto. Hay que desmentir a Dave Chappelle. Dave Chappelle hizo lo que todos hacemos. Uh-huh. A veces creamos los chistes al revés nosotros. Pero Dave Chappelle es el maestro que se apoderó de eso. Correcto. Y no puedo yo negarle a Dave Chappelle. Para nada, no le quites nada a ese dios. No, es un dios. Oye, el otro vez escuché un grupo, hermano. Ajá. Que también, ojalá que pronto pueda. ¿De autoayuda? No, fue un grupo de autoayuda. Sí, ¿no? Foné se llama. Foné. Brother, es como una suerte de. ¿Cómo se llaman estos jóvenes que? Morat, como un Morat peruano. Ok. Oye, bonito. Nadie los conoce. Ese, claro. Puta, bro. Ahí está, pues. Y Morat llega a cinco estadios. Ajá. Puta, van estos jóvenes, puta, nadie los conoce. Foné, bonito grupo, búsquenlo en YouTube. Y de ahí los que abren el concierto de Bad Bunny, pifiados. Pifiados. Ahí está, pues. Bueno, pero ellos sí se lo merecían por tirarle mierda a Bad Bunny, pues, ¿no? Ah, ¿verdad que eso pasó, no? Que Bad Bunny les pidió su castigo, ¿no? Pero, su castigo, pero a igual. A ver, ¿tú no puedes cambiar de opinión de aquí a 4 años? No, o sea, estoy completamente de acuerdo. Fue un castigo de Bad Bunny. Yo creo que Bad Bunny lo hizo por castigo, hermano. O sea, tú puedes salir a decir mañana, que yo sé que no es el caso, no me gustan las películas de Adam Sandler. Claro. Y si mañana te llaman para una película de Adam Sandler, Vas. Claro. Ya está. Igual, como hemos dicho, nada vale que tú pifees en un concierto. Nada justifica ni un en carajo. Un show. La pifia no la justifica nadie. El otro día en Arequipa pifiaron. Uf, solamente cómo me molestó, pifiaron sabrón. Solamente porque no éramos nosotros. Mira, la estupidez. Uf, me llegó muy al pincho. Hay gente ignorante en Arequipa. No todos. Maravilloso no. Público. De los 820 imbéciles. 20 idiotas. 20 imbéciles. 20 idiotas hay en Arequipa, ¿ok? Por show. Entonces eso significa que hay 100 imbéciles. Es correcto. Porque hicimos 5 shows. Así es. Multiplico simplemente 20 por 5. Los demás, personas bellas, hermosas, respetuosas. Maravillosas. Que pifiaron a nuestro telonero solamente porque no éramos nosotros. Correcto, sí. No se tomaron el tiempo de escucharlo. Telonero arequipeño, que está en su ciudad, que no tiene la oportunidad de presentarse en un día cualquiera con más de 20 personas, 30 personas. Tenía 800 para hacer reír y mostrar su talento. Claro. Y lo recibes con pifia, vete a la concha de tu madre. Eres una persona salimos de mierda. Salimos a putear. Haciendo la salvedad de los que no. A todos esos que pifiaron les hicimos saber que para nosotros son unos ignorantes de mierda. Eres una persona de mierda. Siéntate y aprecia el esfuerzo que está haciendo. Si es malo, es malo. ¡Ya está! ¡Ya está! Si es malo, no te rías. ¡Ya está! Pero qué necesidad desde que sale. No dijo ni hola, no dijo su nombre y... No, es que me hace perder mi tiempo. No te hace perder ni pinga. No te hace perder un carajo, por favor. Tú estás haciendo perder nuestro tiempo, más bien, con tu malcrianza, con tu mala crianza. Eso uy, es salimos a putearlo, me acuerdo, emputadazo. Sí, salimos. Es que no soportamos esa huevada, no la soporto. O sea, una persona que sea mala, escúchame, hay personas, ese huevón está trabajando para ser bueno. Tú no puedes agarrar y tirarle mierda, porque eso no le va a sumar, eso más bien le resta. El huevón se va a cohibir, se va a arrepentir, no va a querer hacerlo de nuevo. Y así no va a mejorar. Y después dices, no, que ¿por qué no hay artistas nacionales? Por tu culpa, pez, concha tu madre. Es así. Me enoja esa huevada, hermano. Me saca. Arequipa dice ser el Perú. Se creen la gran... No todos. No, es mentira. Como en todo lugar hay gente de mierda y hay gente maravillosa. Hermano, ¿cuántas veces nos han dicho que en ese distrito, en ese departamento se ha fundado el Perú? Sí, uff. A todo lo que hemos ido. En todo el Perú se ha fundado el Perú.
Richavo, ¿qué marca eran las zapatillas del show que salió el domingo? Esas blancas con negras. Exactamente las tengo aquí. Son las Dolce & Gabbana que no me ha pagado hasta ahora. No, son estas. Ah, ya. Son estas. Son Adidas. Adidas de las de la... ¿De Star Wars? Stan Smith. No, este, Cruella de Vil. Cruella de Vil. Cruella de Vil. La edición Cruella de Vil. Es esta acá. Jorge, sorteo de entradas para Perú Argentina. Ahí está, en jorgitoluna.com. Allá vayan, vayan para allá, vayan para allá. Y ahí están sorteadas las entradas. Hoy día. O sea, las entradas hoy día no. Hoy día sorteo el iPhone 15, el Play 5 y la camiseta firmada por Messi. Jorgitoluna.com, te suscribes y entras al sorteo hasta las 7 de la noche. ¿Y cuándo es el partido? El, uy, perdido, hermano. 12, 15 de octubre, por ahí, ¿no? ¿Es acá o es allá? Argentina acá, Chile allá. Ok. Argentina acá, Chile allá. Richavo, las cartas Yu-Gi-Oh! Versión HH. No sabemos si va a salir, pero de repente sale un álbum de figuritas. Nos han ofrecido. Nos ofrecieron, sí. Sí, sí, sí. Así que mandamos a escuchar la propuesta, sí. Sí, sí, sí. Este... ¿Dónde está la mamacha? Está en México. Maldita esa... Uy, ¿cómo se toma vacaciones esa mierda, no? No, no. Se ha ido a disque trabajar. Se ha ido a disque trabajar. Yo creo que se ha ido a conseguir... por fin, marido. O sea, yo conseguí marido. Yo creo que, ¿no? Su marido machote mexicano, así quiere. Su charro, quiere su charro. Este, hay gente que... Papi, muy caras las entradas para Perú Argentina. ¿Caras con respecto a qué, hijo mío? Caras con respecto a que tú eres pobre. Así es. Esa es la verdad. Hermano, nada es caro, sino que no está a tu alcance, nada más. Mira, si el precio de las entradas estuviesen estandarizadas en todo el mundo, te acepto que Perú se pase pendejo y cobra más caro. Todo lo que quieras. O que sea el más caro de todo Sudamérica. ¿Ok? También tienes que tener en cuenta que es la moneda más estable de todo Sudamérica. Sí. Entonces, ¿caro con respecto a qué? No, yo creo que simplemente tiene un precio que va por encima de lo que tú estarías dispuesto a pagar. Uh-huh. Eso no significa que esté caro. Sí. Además, hermano, para ver a Messi. Para ver ganarle a Messi. Oh. Messi te va a decir bien culiao, te va a decir. No. Bien culiao te va a decir Messi. Messi. Yo apoyo a Messi, ahora sí. Ahora apoyo a Messi. Yo apoyo a Messi. ¿Cuánto va a quedar, hermano, el Perú-Argentina? Según tú. 2-1, Perú. 2-1, Perú. Comienza ganando Argentina 1-0. Y mientras estamos perdiendo 1-0, nos expulsan un jugador. Y lo volteamos al final. En los últimos 70. Dos goles, 2-1. Yo creo que van a perder 1-0. Cállate la boca, porque soy buena. Pecho frío, porque soy buena gente. Ricardo Vendepatria. Porque soy buena gente, nada más. 1-0. Está el mejor del mundo ahí, ¿no? ¿Un poquito de música, hermano? Lil Ángelo, ¿ah? No dijiste pobres humildemente. No, no es eso. Sino que a mí sí me llega bien al pincho cuando la gente dice es caro. Un diseño 3D de una casa, con una persona te puede costar tanto y con otra persona te cuesta 20 veces más de lo que te cobra, claro, esa persona. Y no es que sea caro, es que él está dando ese valor a su trabajo. Claro. Si la Federación de Peruana de Fútbol considera que ver a la selección peruana de local contra Argentina cuesta eso, ese es el precio. Además, eso es sencillo, es la ley de la oferta y la demanda. Completamente. Mientras más demanda hay, el precio va subiendo. Si salen las entradas y se agotan en una hora, 60.000 entradas, 45.000 entradas, obviamente subes el precio. Claro. Claro que sí. Mira, ninguna empresa, ¿ok? Tiene que estar pensando en, ay, no, que vaya hasta el más humilde. Nadie tiene que pensar en tu pobreza, por nadie. Favor. Nadie tiene que pensar en tu puta pobreza, no me jodas. Esto no es que no es el Estado, ¿no? La gente no entiende eso, ¿no? Y que ni el Estado tampoco tendría que pensar. O sea, el Estado quizás un poco, pero no lo sé, la verdad. Yo creo que simplemente ya están muy engreídos. Claro. Están demasiado engreídos. En vivo por los 3 millones de suscriptores de HH. ¿Cuánto nos falta, gordo? Mil o de repente ya llegamos en este momento. De repente lo vas a revisar y ya estamos. A ver, te confirmo. Hermano, si llegamos a 3 millones de suscriptores, inmediatamente apagamos este en vivo. Por favor, y nos vamos a comer algo, ¿no? A celebrar. A ver. Uf, bueno, no puedo verlo exactamente, pero sí. Sale que, bueno, faltaban menos de 1000, ¿no? Sale que faltan menos de 1000. O sea, estamos en 299, ¿no? ¿299? ¿Puede ser? A ver, hermano, yo entro acá ahorita, perdón. Yo sí puedo verlo. A ver.
Nos faltan. ¡No! 347 suscriptores. ¿347 suscriptores? 347 suscriptores y llegamos a 3 millones. Hoy día en la grabación deberíamos salir a hacer la campaña de suscripción. Me gusta. Para llegar a 4, no a 3. 4, sí. 4 es un gran número. Hemos luchado mucho por ese 4, ¿eh? Sube, por favor. Saludos para saludos de Daphne y Brian desde Holanda. Hermano, nuestros amigos. Amiga Daphne, amiga, qué gusto, Daphne qué y Brian. Saludarte. Saludos desde allá, desde están en Holanda ahorita. Qué lindo. Ellos así se van paseando de aquí para allá. Última pregunta que respondo de mi página de sorteo, Jorgito. La gente que vive en el extranjero y gane después puede enviar la recogida a un familiar. Todo está en No Hay Sin Suerte en el Instagram. No Hay Sin Suerte oficial en el Instagram. Ahí están las historias destacadas, toda la explicación. La respuesta es sí, pero todas las otras preguntas están ahí. Listo. No me invadan otros formatos para preguntar de otros formatos, por favor. Mantengamos el orden. Eso es lo que estoy pidiendo. Hermano, gran político. Eres un gran político, hermano. ¿Quieres responderle a la chica esta? Que tan que me hinchan la bola ya con sus comentarios. Algunos imbéciles, otros no. Simplemente curiosos. Otros simplemente defendiéndonos, ¿no? Jorgito, ¿cambiaste de fono? Cambié. Acá. Estamos con el 15. Sin case, con esos huevazos. Sin case, con esos huevazos. De que te gusta a ti malograr tus cosas, ¿no? No, pero todavía no hay acá, peón. Lo no ha llegado, a pedir, ¿no? Lo mandé a pedir de allá, pero todavía no me llega. Bueno, la verdad es que... ¿Va a hablar la chica? Si quieres. A mí me da completamente igual. A mí también me da igual. Las cosas son muy sencillas. A ver, mira, primero no puedo asegurar que era su cuenta, no era su cuenta, si afirmó o no afirmó, porque hay comentarios que dicen que esa no es su cuenta, que es falsa, que se la tumbaron antes de que publique eso y etc. Mm. Igual, nosotros, mira, no hemos salido a responderle al Estado cuando nos ha demandado. Sí. Voy a salir a responderle a una ANN que de ser el caso, argumenta cualquier estupidez para la estupidez que hizo, pues, ¿no? Nosotros ya somos está. Comediantes, señores, por favor. Ya somos está. Una cojudita que se puso a hablar. Ya está. Por favor. Pero hay una que sí te respondo. Los comentarios de esa publicación. Uh-huh. En donde dice, ahí está, pues eso es lo que enseña Hablando Huevadas. Nosotros no enseñamos nada. Bueno, de hecho yo ya sé hacer la Genkidama. Eso es lo que enseñó Goku. Eso es lo que me enseñó Goku, imbécil. Que sé bien huevón, de verdad. El amor que te di. Buena canción, Lil Ángel, ¿ah? ¿Quieres la pongo de nuevo, hermano? Pómela y súbeme un poquito el volumen, por favor. Lil Ángel, estamos acá roncándote todos los motores, promocionando tu carrera artística, papi. A ver, súbele un poquito a la computadora, por favor. Súbele un poquito, yo te voy. Súbele un poquito. Computadora, sube un poquito. ¡Beneco! Súbele más. Porque uno contesta. Llevas un tiempo igual. Ahí está. Pero tranquila, yo estoy bien. Oye, suena muy bien, huevón. Esa está muy buena. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Esa está muy buena. ¿Dónde la encontramos, Lil Ángel? ¿Está en todas las plataformas? En todas las plataformas podemos encontrar Me vas a extrañar. ¿Le hacemos remix o no le hacemos remix? Sale remix. Me ha gustado. Si el chat revienta de que le hagamos remix, le hacemos remix inmediatamente. Ya. Sí. Ahí entrábamos nosotros, ¿ah? ¿Eh? Ahí somos nosotros, tú no. Tú corre dos más, dos estrofas más. Tú corre dos barras, dos. Está buena esa canción. Ahí le faltó un corte, ¿ah? ¿Eh? Pero tranquilo, yo lo resuelvo. No, ahí faltó un corte. Faltó una agarradita ahí, una agarradita de huevos. Es lo que, mira, escúchame, en el reggaetón fácil son los mejores usando los silencios. De verdad, el silencio es un recurso musical. Como la gente lo encuentra en todas las plataformas digitales. Me vas a extrañar, Lil Ángelo. Sí, está buena. Me vas a extrañar, Lil Ángelo, en YouTube. Reventemos esa canción que le hacemos remix. 500 comentarios de remix en su video de YouTube y le hacemos remix. Pero con Lil Ángelo también. ¿Con Liam. Si quiere, también metemos a toda la sarta de mamahuevos que tenemos. Oye, ¿y si escribimos a... ¿Cómo se llama? A Yagimaki. ¿Podemos escribirle a Yagimaki o podemos escribirle a Rakim? ¿Rakim está Z? ¡Rakim!
Rakim, te estamos invocando, Rakim. Rakim, Yaga, Maki. Vamos a hacer una canción romántica. ¿Quién más? ¿Quién más le tenemos cambiamos ahí? La vida a este muchacho inmediatamente. ¿Y a Mario también pillé una vez? ¿Y a Mario? Tengo un problema con meter a tantos. Que se va a perder Lil Ángelo, pues. Tienes razón, ¿no? No, hagamos pocos para que Lil Ángelo ahí reviente, peón. Oye, pero igual, por ejemplo, Dalex, ¿te acuerdas de Dalex? Dalex. Dalex. Sí, Dalex. Huevón, ese huevón metió a todos, huevón, y le funcionó, ¿ah? ¿Eh? Oh, pero también. Pues estás hablando, pe, que está Sech. Acá está Lil Ángelo, peón. Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Perdón. Ya, pero bueno, vamos, vamos. Me vas a extrañar, mano. No, 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 no. Ok. No va a haber evento de Halloween este año. No, no lo va a hacer. Ay, este año no hay Halloween. No hay Halloween. Oye. ¿Qué pasó? Brian consiguió su visa para Holanda, hermano. Se va a quedar por allá. ¿Quién es Brian? El enamorado de Daphne. Pero... Ah, ok, ok, ok. Felicidades para él también. Me vas a extrañar cuando ya no estés aquí. No hay show por Halloween, pero probablemente se viene una kermés. Una kermesita. Puede ser. Se viene una kermés con bandas invitadas, actividades de feria. Su bingo. Etc. Su bingo más. Su bingo más. Etc. 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 Excepto, excepto. 20 soles el cartón, ¿ah? ¿Eh? 20 mangazo el cartón. 20 soles el cartón, ¿ah? ¿Eh? Apagón 20 mil mangos. Sí, me gusta. 20 mil mangos el cartón. Está bien. Claro, weón. Esa sí. También es de este huevón, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esa? Se llama Catarsis. ¿Quieres escuchar un poquito más? A ver. Le voy a subir el volumen. Hace buena música este weón. Me gusta su música. Pero mami, dime, ¿qué es lo que pasó? Si todo murió, ¿por qué no me olvidas si todo acabó? ¿Estás tú solo ahí, Ángelo, en Dicen? Sí. Dicen que estás solo. Ah, no, en Catarsis. ¿Con quién estás cantando? ¿Con quién? ¿Cruzado? Que también trabajaba acá, ¿no? Cantante también. Cruzado. Ah, sí me acuerdo de él. Oye, el ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama esta hueva? El CTM que va a salir de acá creo que a dos domingos, a dos miércoles. Correcto. Anthony va a brillar. ¿Qué ves ayer? Es increíble. Ayer fue increíble. Hermanos, hay que hacer un cherry acá, pues. Ah, bueno, bueno. Qué gusto verlos. Ahí sí trabajan. Qué bonito, carajo. Personas maravillosas. Mira, viene temprano. ¿Qué? Pero, a ver. ¿Dónde está el director de arte de este grupo? ¿Y por qué Alonso está con esa camisa? ¿Me pueden explicar? Oye, pero ¿eso no se parece a una camisa que tenía Ricardo? Ah, pero qué bonito buzo, ¿ah? Pasen. Espérame que nos arricochinó. Acá. Chapen centro usted. Acá estábamos escuchando cantantes bastante mediocres, como Lil Ángelo. Hacemos una pausa, le bajamos un poco el volumen. Tenemos mensajes importantes para ustedes. No solamente hay que apoyar la música y a los nuevos talentos, sino también a los nuevos talentos de la comedia. Dícese por el señor Joseph Argumedo y el señor Gerardo Morales. Y también hay que apoyar simplemente. Ellos tienen un mensaje muy importante para todos ustedes, todas las personas que están conectadas en este momento. Van a tener el link directamente en la descripción de lo siguiente. Le queremos decir a la gente que si alguna vez han tenido hambre, piensen en nosotros. Deudas, sobregiros de tarjeta, una casa que no puedan pagar el alquiler. Yo le debo una laptop a Jorge hace como 2 años. Es verdad. Y me gustaría poder tener algo de ingresos para poder pagársela, ¿no? Esta ropa me la han prestado. Así. Esta camisa es de uno de los dos que está sentado. Y por eso queremos pagar nuestras deudas este 13. Un show en el Teatro Canut va a ser de stand-up comedy. Nos vamos a presentar los 4. Podemos confirmar que 2 dan risa. Y 2 dan pena. Pero son los más guapos, así que pueden verlos mientras dan pena. Son bonitos. Y eso es, claro. Y es permitido masturbarse mientras se presenta Alonso y Abad. Mierda, qué gran oferta. Ahora, ¿podemos volver a salir y volver a entrar y ahora hacer otra con otra actitud? Ok, me gusta. Por favor, imagínate que Katy los acaba de putear. Okay. Dicho, carajo, si van a vender, mierda. ¿Cómo van a entrar así todo triste, pues carajo? ¡No, vete! Ya, modo esta guerra. Modo esta guerra, vendedora. Okay. Put, con esto reventamos las redes sociales. Báilame.
Sí, tenemos una interrupción. Parece que vienen personas a contarnos algo novedoso. ¿Qué es lo que tienen para contarnos el día de hoy? Sí. ¿Qué tal? Queríamos que comentarles que este 13 de octubre... Ganan la culebrítica. Sí, ¡ánimo! ¡Ánimo! El 13 de octubre tenemos show. ¿En dónde, Gerardo? En el Teatro Canut, donde estamos ahorita parados. ¿Dónde está la gente soltera? Abad está en arriba Alianza. Abad no ha dicho ni una palabra. Y Abad era el único que decía, oye, ya bajen, chicos, por favor. ¿Podemos hacer una tercera interacción solo con Abad? Me gusta. Ustedes por favor. No enseñan, pero Abad toma. Somos sus coristas, por favor. Cumplir con un minuto y medio de comunicación. Vamos. Perfecto, vamos. Bien. Habla. Elimina a Rodrigo Torres, ¿ya? De una vez. Rodrigo Torres, borra ese imbécil. Bórralo ya, es idiota. No sabe nada de la vida. Bloquéalo. Ya está, se fue. Rodrigo Torres se fue. Ok, un momento, un ratito. Que borré un comentario de hate para el cojo. Acá no permitimos el odio de imbéciles. Sí, tenemos una interrupción. ¡Adelante! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Queríamos invitarlo aquí con mis amigos, Gerardo, Alonso y Joseph, este 13 de octubre en el Teatro Canut, show de stand-up comedy. Así que está apareciendo aquí un banner con el código QR donde lo pueden escanear y pueden comprar sus entradas. Los precios en verdad están muy accesibles. ¿Desde cuánto? Desde 35 soles. ¡Ay, ay, ay! Así que los invito a que vengan acá. Es una noche Jorge en el cine. Y Ricardo también van a estar. Y en el teatro. Por ahí estamos por ahí. Si tienes suerte, pasamos por algún costado. Sí. Y lo pueden ver. Más no prometo. Así que nada, los invito por favor y mi compañero Alonso va a terminar esto. Porque tú no puedes terminar esto. Este 13 de octubre en el Teatro Canut, compre sus entradas, chicos, por favor, para pagar todas las deudas que tenemos. Eso nada más. Ya saben, compren sus entradas para Endeudados, show de stand-up comedy en el Teatro Canut con estas cuatro personas maravillosas y dentro de ellos, dos buenos comediantes. La gente está pidiendo que baile Abad. Si no baila Abad... Chocolate. Mi mente está, mamá le chupable. Mamá le chupable. Mira que tiene manga y cinturón. Mira que te cante como un tapón. El chachón y te saló bien chuna. Que te vieja que anda de la playa. Que tenga manera. Tu mamá está orgullosa de todo lo que estás haciendo. Ya sabes, compre sus entradas. Bailando para tener plata. Un show de stand-up comedy. Regálense un poco de comedia. Trae a tu pareja. No te alcanza para venir hablando huevadas. Ese es una gran oportunidad para conocer el Teatro Canut. Vamos a dejar el backing de Hablando Huevadas afuera para que la gente que venga al show se pueda tomar fotos y fingir que está en Hablando Huevadas. Listo. Gracias. También les permito usar la escenografía de Hablando Huevadas toda. Para que la gente pueda tomar una foto al escenario y decir y fingir, que vino Hablando y fingir, Huevadas. Claro. Pueden utilizar cualquier estrategia. Porque me gusta eso. Mucha gente quiere simplemente pretender. Es correcto. Entonces lo vamos a permitir pretender. Así es. Nada, vaya a ver estandas. Ellos fueron Gerardo Morales, Abad, señor Alonso y Joseph Argumedo en Endeudados. Compren sus entradas en el QR o en el link que está en la descripción. Y vengan a ver comedia, pues, por favor. De ahí se está quejando, ¿no? Por que favor. Siempre son los mismos, que la puta madre. Acá hay talento peruano. Muchas gracias. Señores, agradecemos. Hasta luego, este 13 de octubre. Mi hijo les va a agradecer. ¿Qué tu hijo, cojo? El niño que vas a criar porque tu hijo no es. Sí. Sí, volvió Lilangelo. Lilangelo está sonando. Ok. A ver. Bueno, señores, en brasa, bueno, yo, ¿eh? De verdad, bueno. Es divertido. Son muy buenos. Sí, es divertido. No te voy a decir que no. Abad y Alonso están empezando, es la verdad, pero lo están haciendo muy bien porque tienen ahí buenos mentores. Sí. No, y de hecho, con Abad corregimos un poquito el texto y lo logró. La fecha anterior lo logró. De acuerdo. De hecho, hicimos un show con ellos en Arequipa. Sí. A mí me divierte mucho también actuar con ellos. Es muy divertido. Es divertido, en verdad. La gente no sabe que nos gusta hacer mucho stand-up comedy y cuando te juntas entre amigos a hacer stand-up comedy es más divertido aún, ¿no? Correcto. Es de puta madre. Ojalá nos vean pronto. Un día hay que grabar ese detrás de cámara. Es que el camerino de un show de stand-up comedy es más caga de risa que el show de stand-up comedy. De verdad, ¿ah? Puta, es muy divertido. Pero bueno. Él a ti te llama y eso no es de un hombre. Y Capitán, no sé si Capitán se va a presentar. El show es de ellos cuatro. Tal vez inviten a los demás esclavos a presentarse, ¿no? ¿Quién sabe?
o tal vez habrá Grillo, tal vez habrá alguno de los amigos de la casa que ellos tienen. Siempre, siempre, siempre hay amigos que están listos para presentarse. Si vienen ahí, que avisen. Bueno, mañana estamos en Chincha. ¿Qué pasó, hermano, con Henry Spencer en San Isidro? Ah, lo vi, justo lo acabo de ver ahorita que estaba cagando. Cuéntame. Se sentó a grabar con alguien, no pude divisar bien quién era. Se sentó a grabar en estos cafés que tienen sus mesitas afuera en el restaurante, Retiro. En el Retiro. Y puso su camarita para tomar su café con esta entrevista. Y salió la gente del restaurante a decir que no podía grabar ahí porque era espacio privado. Uh-huh. Y llamaron a Serenazgo, y Serenazgo, con la misma teoría del espacio privado, los quiso... Bueno, quiso que paren la grabación, pues, ¿no? Uh-huh. Pero están evidentemente en la vereda, pues, ¿no? En espacio público. Ok. Están en evidente espacio público en Dazo. Ok. Ok. Y bueno, eso es el chongo. No sé en qué más terminó porque vi un clip nada más. No sé si lo votaron o no lo votaron. Hasta donde sé, iban a llamar a fiscalización y ahí se acabó el TikTok. Qué ganas de joder, ¿no? Siempre pasa. ¿Y qué? Y hay que ser bien, bien, pero bien malhumorado para tener un restaurante y que digas que nadie graba acá. Sí. ¿No? O sea, cuando podría promocionártelo, pues, ¿no? Claro. O sea. O por lo menos agarrar y de buena manera ir y decir, brother, no sé si podrías. De repente grabar, pero aquí. También. O aquí, acá, donde no molestas a los clientes, ¿no? Yo sí, claro. Yo sí entiendo que, por ejemplo, tú estés comiendo en el restaurante. Yo tengo una cámara y tú no quieres salir. ¿Estás en todo tu derecho? Sí. Sí, sí, sí. Ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo. Nadie tiene derecho a usar el uso de la imagen de otra persona sin consentimiento. Pero ir con la pata arriba, hola, no. Es ir, oye, brother, escúchame. Es que no quisiera salir. ¿Puedes mover tu cámara para que, no? O yo me cambio de sitio. ¿Cómo hacemos? Una estrategia. Correcto. En lugar de, ¡ay, la puta madre, me están grabando! Vete a la concha de tu madre. Vete a la mierda. Vete a la concha de tu puta madre. Estoy de acuerdo. Pero bueno. Y en general a todos los distritos, a una capacitación urgente a sus serenazgos, que a veces responden pachotadas. Sí. ¿No? Y además el serenazgo responde, sí, es la vereda, pero es privada. No. No. Por favor, ¿no? Funciona, creo que así, ¿ah? Pero bueno, ya está. No reneguemos más. ¿Quieres soltar unas cuantas noticias? Me gusta, hermano. Vamos a ver noticias. Captain Bus con televisor incluido. Esa modernidad no la tiene España. En el video se observa que dentro de un vehículo hay una televisión grande. Los pasajeros que se encuentran dentro del medio de transporte se ven muy concentrados viendo la pantalla. Esto generó comentarios. Excelente servicio. Dice, bueno, hemos visto ya muchos buses con... Sí, ya que le han puesto 45 pulgadas. Hermano, si hay una carretilla emoliente que tiene cámara de seguridad. Claro. No, ya, ¿qué más podemos esperar, ¿no? Si hay guachimanes con DirecTV. Es correcto. Ok, salchipaperías, hermano, con Netflix. Correcto. No, por favor, espero ¿qué no más? Nos espera? ¿Qué nos espera y nos depara el futuro? Bueno, esta noticia parece, yo creo que se han confundido acá con el logo del diario, porque yo estoy seguro que esto debe ser de Diario Gestión. Exactamente. Pero acá dice que es de Libero. No creo, yo creo que es del Diario Gestión. Captan al gato con botas vendiendo turrón arequipeño y fans se asombran. Eso debe ser del diario Gestión, hermano. Sí, eso es Gestión. Yo no creo que sea el Libero que esté dando estas noticias. Ay, 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 qué buenas noticias. Qué buenas noticias. Sigan redactando, hijos míos. Peruana convierte cestos de ropa en baldes tras el anuncio del corte de agua en Lima. La NASA la busca. La cesta tiene huecos, hija mía. ¿Cómo vas a hacer eso? Le pones tu bolsa, hermano. Ahí está, claro. Le pones tu bolsa con tu butapercha. Y ya está, ¿no? Hermano, ahí está el gato con botas, hermano. El gato con botas, no. Lo vio el Libero y dijo, esto es noticia, pues, ¿no? Efectivamente. Joven de 29 años afirma que se casó con hombre de 79 por amor. Estamos muy contentos, dice. Ella tiene 29, él 79 y recientemente se casaron por civil. Cabe resaltar que tienen dos hijos. La feliz pareja no se acompleja por las críticas y viene utilizando las redes sociales como una herramienta para naturalizar este tipo de relación. Correcto. ¿Qué será? Pero uno prueba su suerte. Y gasta sus ahorros en raspigana, pero termina en la hermano, ¿te acuerdas cuando compramos 1.500 soles en Raspaiganas? Me acuerdo, hermano. ¿Y sabes cuánto ganamos? 1.500 soles. Y nunca los canjeamos, ¿ah? ¿Eh? Están ahí para canjear. Sí. Con la fuimos, mandamos al cojo, creo, a comprar 1.500 soles en Raspiganas. Y nos pasamos un día entero raspando Raspiganas. Dos días enteros raspando Raspiganas, ¿no? De un sol, de dos soles, de cinco, de diez, de 20 soles. Y al final de la cuenta, recuperamos 1.500. Sí, 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 sí.
Me acuerdo claramente. Que no quiere decir que así funcione. ¿Eh? No funciona así, ¿eh? Chicos, por favor. Chicos que nos están viendo. No, así no funciona. Hombre fabrica una rueda de la fortuna que funciona a pedaleo. Ni Disney se atrevió a tanto. Hay gente de buenas piernas, normal, ¿no? Ya lo ves a mi causa ahí. Hay 100 cuis, carajo, dando vueltas ahí. Mesera rompe en llanto al ver que 60 clientes llegaron a su restaurante a pocos minutos de cerrar. Esas personas no tienen respeto ni empatía y se les olvida que detrás de la barra no hay una máquina, sino una persona, porque mi jefe sigue facturando, pero yo no sigo cobrando, dice. Puta madre, wey. Pobrecita, hermano, mi causa. Ahí puedes ver, ponme nuevamente, por favor, la rueda de la fortuna, que yo me la imaginaba distinta. Ah, la rueda de la fortuna ya salió, a ver. Tienes que verlo ahorita. Vamos a esperar el delay, pero ponme la rueda de la fortuna. Increíble, ¿verdad? Quiero que veas eso, gordo. Quiero que veas esa mierda. Quiero que lo veas, por favor. No hay nada que hacer. Que el enemigo de un peruano es otro peruano, hermano. No hay, mira, ningún otro. A ver. Ahí está, mira. Ay, solamente da vuelta. Sí. Ah, qué yo pensé que era otra cosa. Yo también, huevón. Huevón, que cague de risa, huevón. Noticias. Perú 21. Entiende como noticia lo siguiente. Tiene 37 años y llora porque su cita de Tinder lo rechazó por su edad. Me dijo que parecía mayor. A través de TikTok se conoció la historia de una mujer que fue rechazada por un sujeto que conoció a través de Tinder. Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas. Los 37 son el fin. No hay vida después de los 37 para mí, expresó la chica. Perú 21 vio esto y dijo, esto es noticia. Luciana Fuster cometió bochornoso error previo al Miss Grand, dice, pero es una ciudad. ¿Cómo vendería el Perú? Le preguntan. Ok, primero que nada, el Perú es una ciudad maravillosa, es una ciudad multicultural, es un lugar donde te puedes divertir muchísimo. Nunca se han trabado ustedes, ¿no? No, eso es lo que... Nunca se han trabado ustedes. Ustedes son perfectos, ¿no? El ojo vio esto y dijo, esto es noticia. Destruyamos a la pobre mujer, ¿no? La concha de mi madre. Igual, ¿sabes cuál a mí me llegó mucho al pincho? Ajá. Cuando a una chica le preguntan, no sé qué, le hacen una pregunta difícil, la una se olvidó por un segundo y dijo, mierda. ¿Te acuerdas? Puta, no. Una chica en un concurso de belleza, le preguntan, ponte... ¿cuál es la teoría de las cuerdas? ¿Ya? Y la una, lógicamente, pues se huevea. No me acuerdo la pregunta. Y la una, así. Mierda. ¿Así lo dijo? Mierda, dijo mierda. Y luego responde. Y la hicieron mierda porque la pobre huevona... Puta, fue humana. Claro. Me da pena cuando la gente no puede ser humana. Cuando no puede aceptar simplemente y dejar pasar algo, ¿no? Huevón, se equivocó, pues. Se equivocó. Imagínate los nervios. Es como patear un penal esa pregunta. Sí, claro. Claro que sí. Todo el mundo está atento a ti. O sea, te preparas y todo, pero te falla, pues, ¿no? Ya, déjenla en paz, ¿no? Puta, de verdad, no me parece. Pero bueno. Hermano, ¿te parece si vamos con un hashtagito ya como para despedirnos? Hashtagito me gusta. Hashtagito. Hashtagito. Hoy me ha provocado un chifita, ¿no? Dos, ¿no? Le metemos su... Recomendamos desde acá, no nos paga. La próxima nos debes plata. Master Kong. Buen chaufa. Te cagué. Puta, la cagué, weón. Lo dije antes de pedir. Estos conchos me van a pedir ahorita. Master Kong. Buen chaufita, weón. Con sabor, pero a chifa. Weón. Rico, weón. Buena su huevada. Master Kong. Mi vieja se pasó ahí. Me recomendó. Mi vieja siempre se pasa, mano. Ey, tranquilo. Un chancho del ajo, un chancho del ajo. Ah, su causa, ya ves. Uno te invita a 30 soles y tú ya pides 80. Ya, pecaza, no jodas, peón. Piensa en la economía de uno, peón. Ahí voy a buscar tu chancho al ajo. A ver, chancho al ajo. ¿Te gustaría, superpoder que te gustaría tener sabiendo que vives en Perú? Ok. Ok, ya saben, denme su poder que quieren tener, pero la condición es que ustedes saben que viven en Perú. No es para el mundo, es para el Perú. Es más, pasas la frontera y se acabó tu poder. Imagínate, ¿qué poder? Está agotado, chanchalajo, gordo. ¿Chanchalajo está jugando? Sí. Chihokai. Ya, va. Su chaufón con Chihokai, pe. Su chaufón, qué rico que es. De verdad es bueno.
Es bueno, ¿ah? ¿Eh? Mastercón es bueno. De verdad, en serio, en serio, en serio. Hermano, yo creo que sí. Mi causa la catota dice, teletransportarse, es correcto. Puta, con el tráfico que hay, con el tráfico que hay te teletransportas. Pero yo le doy, se lo concedo, pero solamente puede teletransportarse 100 metros. Sí, entonces va a tener que cansarse, porque va a ser cada cuadra. Cada cuadra, solamente una cuadra, solamente puede teletransportarse una cuadra. Solamente puede teletransportarse. Y siempre y cuando mire hacia dónde está teletransportándose. ¿Entiendes? Si, por ejemplo, mira una casa, ahí se teletransporta y hay agua enfrente, no puede, se traba. Esa sería mi forma de ver el poder. ¡Pedido! ¡Pedido, Mastercon! Hermano, generar el agua. Dije, ¿generar el agua? O controlar el agua. No, yo creo aburrido. Yo le concedo ese poder, hermano, pero no le doy generar, pero sí puede controlar el agua. Acá, siempre y cuando el agua tenga caca. Ok. ¿Qué te parece? Acá dice uno, tener un detector de policías, ¿no? Dice el delincuente este. este no es de superhéroe, es de villano. ¿Quién es? Pero escúchame, para pedir un detector de policías, ¿no? Para saber dónde están los policías, es porque estás haciendo algo malo. Tienes tres documentos que te faltan, hermano. Claro. Mira, son cuatro y te faltan tres. Sí. Eres la cagada. Eres la cagada. Qué necesidad, carajo. Tendría el poder de convencer limpia parabrisas. Para que no, pues no, para que no limpien. Oh, pero yo tengo el poder de convencer parabrisas para que no limpien, ¿ah? ¿Eh? Es. Ah. Sí, volarle un dedo con la. Ponle cuchilla. Si tú eres suficientemente imbécil para no entender que es no y metes tu agua, ¡pa! Te tiro agua yo. Me tiras agua tú, te tiro agua yo. Cagar limones, ese me gusta. Cagar limones, mira. Era poder cagar con mi conejo. Yo te lo concedo, pero siempre y cuando el limón ya esté cortado. Ah, sacarlo por mitades, me gusta eso. Así, que haga caras tu culo. Claro, así te arde el culo cada vez, claro, cada vez que cagas. Claro, el limón está cortado, así que cada vez que... Tocar a las personas y que digan sus secretos. Mira, la chismosería. Mierda, qué fuerte está. ¿Cómo ha llegado la chismosa esta? Qué bestia, ¿no? Ah, no, el chismoso, perdón. Ser vidente, pero ese ser vidente para saber un número de la lotería, puta, ese no es, pez. Ese no es para Perú, pez. Siga. El rayo descorruptizador. Mierda, tenemos un superhéroe. un héroe de la patria. El poder de comer sin engordar. Huevón. En Perú es útil, ¿eh? Orinar gasolina. ¡Mierda, qué gran poder! Es un poder, weón. Porque está carita la gasolina. ¿Así? Está carita. Puta, weón, hace tiempo que no voy a un grifo. Cuando vas te sorprendes, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Claro, por ejemplo... Por el contrario, la última vez que recuerdo haber ido, me sorprendí de lo poco que me costó con respecto a antes de que hagan la huevada de premium y regular, cuando estaba en hasta... 90, 95, ¿no? 98. Claro. Y ahí yo le metía cierta cantidad de plata al carro. Y después cuando cambiaron a premium y regular, puta, le metí mucho menos. Ya, weón. Lo que pasó es que hubo un bajón y luego hubo una subida fuerte. Ah, ok. Y puta, weón, de verdad. Por ejemplo, te lo digo yo, porque por ejemplo la motito, mi moto... Si lo dices tú es... Ya está. Ya está. No hay nada más. Ya está. Ya, no. ¿Pero la moto qué? La moto, se... ¿Con cuánto tanqueas tu moto? Ese tanque no es muy grande, así que yo antes la tanqueaba con 50 lucas ya. Y ahora estoy tanqueándola con 70. Mierda, 20 mangas. O sea que yo me gastaría 100 lucas más como las huevas. Quizás. Oh. No sé, peón. Es que mi seguridad es el que me mete la rata, pez. Claro. Claro, a ese yo lo mando a tanquear y ya. Yo también. Entonces no sabía. Pero sí me sorprendí de que me había bajado la huevada cuando cambiaron la huevada de la gasolina. Sí. El poder de volver Perú no se lo echamos. mira, este es migraciones. El poder de hacer tareas mientras duermo, eso sería bueno. El toque de Midas, pero solo cuando yo quiera. No, pues, qué risa. Basura. Qué risa. ¿Sabes cuál es el toque de Midas, hermano? No. Midas es el rey que tocaba algo y se convertía en oro. Claro. Pero se murió de hambre porque no podía comer. Claro, porque su comida también la convertía en oro. No podía coger nada el huevón. Entonces, dice, pero solo cuando yo quiera. No, pues. No, jodas. No. No, conviérteme la caca en oro.
Ah, no, pero la caca no la toca. Ahí está, dice. Yo la cast... Mira, una señora. Por fin habla una señora. A ver. El poder de mover un dedo y que se limpie todo como una hechizada. ¡Ay, ay, ay! Ese es un poder peruano, carajo. Y pones tu empresa, carajo, de limpieza. Uy, te vuelves millonario, güey. Claro. ¿Cuánta? Hermano, a 30 lucas la limpieza nomás. Y solamente haces así nomás. Papín, ya está, rapidito. Puedes atender 25 clientes diarios. Claro, qué rico, güey. Ya somos 3 millones, dice la gente. Ya somos 3 millones, dice la hermano, gente. Hermano, 3 millones. No, necesito comprobarlo. Necesito comprobarlo, hermano. Necesito comprobarlo. A ver. Efectivamente, 3 millones. Sorricuncha. Hermano, 3 millones. Muchas gracias a toda la gente que está inscrita y suscrita. 3 millones con 61, hermano. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Tú basura que siempre ves hablando huevadas, la concha. Suscríbete, porquería. 4 años estás demorando en suscribirte. Eres la cagada. Los videos llegan a 3 millones desde hace años, hermano. Oye, pero ¿por qué quieres regalar algo? No regales nada, tú. Mira, 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 mira. Escribió un católico, hermano. Ajá. Deseo el poder que le dieron a Salomón. La sabiduría. Qué religioso. Qué religioso. El bruto este. Claro. Qué bestia, weón. Y puso Salomón sin tilde. Pero no importa. Hay que concederle el superpoder. Oye, ¿no tienes tu hueva de guitarra acá? No te... Bueno, si quieres, súbala. ¿Para despedirnos con música? Hermano. El poder... Ese me gusta. El poder de robar otros poderes. Ese es bien peruano. Ah, ese es muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ese es como, ¿cómo se llama la X-Men que hace eso? Rogue. Rogue, claro, Rogue. Rogue tiene esa huevada. El poder de sacar entradas gratis para tu show. ¿Qué viste? ¿Cómo la hiciste? Eso. Se llama estafador. Sí. Oye, ¿verdad? Hay gente... Mira, ya cada vez menos, ya, por un sistema nuevo que hemos implementado. Pero por show vienen 4 imbéciles que los han cagado con entradas, weón. ¿Por qué compran por Facebook Market? Son bien huevones. Por Telegram, por TikTok, no se hagan imbéciles. Si tú, escúchame, no hay forma de que la entrada esté más barata. O sea, si estás comprando una entrada más barata, estás delinquiendo. No existe. No hay. No existe. Si tú encuentras una promoción, no existe. No existe la promoción. No hacemos descuentos. No. No existe. Nunca hemos hecho un puto 2x1. No. Jamás. No, o sea, si tú... Se escucha. No existe. Así que no caigas, no seas huevón. Si tú estás comprando una entrada más barata, es porque es un estafador que nos quiere cagar. Y correcto. Si tú estás comprando una entrada, nos quieres cagar tú también. Correcto. Acá no puede, o sea, te piden el documento para entrar acá. Y si tú por ahí te pasaron la copia, te pido la tarjeta. No pasas. No pasas. Si tú no la has comprado, no pasas. Es sencillo. Que Cuchicuchi se le engata de vatos. Es un payaso. ¿Quién es Cuchicuchi? El chivo. Ah, él no es comediante. Él no es comediante. Es un chiquito que... No es comediante. Lo hizo bien nada más. No es comediante, punto. Pero puede serlo. Claro. No, de acá no, un tiempo. No, de acá un tiempo. No es comediante ahora, claro. Ahorita no. No es un comediante. Pásamelo. Jorgito, ¿vas a ir al Perú o Argentina? ¡Claro, Obi! Oh, no sé si tengo show el Perú o Argentina, ojalá que no. Porque se van a la mierda los que han comprado entrada. Déjame decirte porque yo me largo, hermano. Felicidades por sus 3 millones. Muchas gracias. Para ti va esta canción. No sé cuál, pero alguna va. Ok. ¿Cómo se llama esta de Lil Angelo? La culpable se llama. ¿Esa también es tuya solo o con alguien? Tuya. ¿Y cuál es la tuya que más pegó? Oye, ahí este. Ah. Hasta. Ok. Ok.
Sí. Hola. Yeah. Chavo, no le pongas seco. Ponle autotune. Hasta que le mete un reverb ahí, pero que me escucho 17 veces después de lo que hablo. Dame 10 céntimos nada más. Estoy en la menor, creo. Fa. Sí. Fa mayor. Mayor fa. Es mayor fa. Desconocidos, con ganas de que mande, con ganas de que pase lo que pase, apenas solo yo. A mí no me engaña el ángelo. Con ganas de que ande, con miedo de que pase lo que pase. Por ahí va. Oye, ¿qué nota quieres quedar tú? No. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica trans. Después de 5 minutos se empezaba a marcar. Algo grande, algo muy grande de repente se asomó. No hay razón ni lógica en tu pantalón. Buenos días, a mi lado me recuerdan que en verdad el tiempo parece ya ni para ir a marchar. El enano tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en tu pantalón. Tremenda piña necesitar. Luego empezaba a notar tus huevos. Tus huevos. Tus huevos. Hermano, ¿qué quieres cantar? No me acuerdo. No sé, hermano, un poquito de Fate o un poquito de Sech. Aunque tú eres más Sech, tú eres gordo Sech. Te pongo una a ver si te llama en algo. Fue tanto dolor que ella no la mataba. Poco a poco ella no te necesitaba. Ella sonreía mientras la enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que... Y en un estado te mandó a decir que ahora todo cambió. Le toca a ella pari una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora no te quiere y no te quiere ella. No cambió, le toca a ella pari una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora no te quiere y no te quiere ella. Señores. Sí. Sí. Porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tiene caliente la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. No, porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú
le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas, no vas a volver. Oh, oh, oh. Sí. ¿Cómo era nuestra canción, gordo? No sé. Tú dale. ¿Cuánto estará el papel? Que lo tenés. También subiste la comida, no me alcanzará para comer. Si de mano vas a caer. Oh, oh, ¿cuánto estará el papel? También subiste la comida, no me alcanzará para comer. Bodeguero, vas a caer. Oh, oh, oh. ¿Cuál es la última de Lil? No me acuerdo cuál es. ¿Qué estás cantando? ¿Cómo se llama la última de Lil? La culpable, creo. Voy a buscar tu letra, ¿eh? No tiene letra, no, no tiene letra, ¿no? Ella siempre estaba cuando tú no estabas. ¿Cuál es la de... y la de Liam, cuál es? Nunca dormirá sola. Día grises, infelices. Tu ausencia oscureció mi zona. Y traté de arrancarte de mi piel. Lo intenté y fracasé. Y es por eso que otra vez aquí estoy yo, buscándote y no me responde. Donde sea me persigue tu olor. Porfa, dime dónde que te esconde. Que sigo aquí pensando en los dos, cuando en mi cama gritabas mi nombre. Si fallé te pido perdón. Porfa, vuelve que ya sabes dónde estoy. ¿Cómo es posible este suceso? ¡Dios mío! Ya no te extraño otro perro con ese hueso. Si no me diste chance para despedirme, y no lo digo ahora, voy a arrepentirme. Pero me borraste de WhatsApp, me bloqueaste de Instagram, y ahora no te puedo encontrar. ¡No! No tengo que contar más. ¡No! No puedo ponerle a la señal. Y te he buscado en otro cuerpo y no se siente igual. Es que una loca como tú, ¿dónde voy a encontrar? Si a la semana te pienso 8 días. No era más de un hombre en tu culo invertida, bebé. Si vos estás en la silla, no te veo. ¿De qué me sirve un Rolex si no tengo de tu tiempo? Tengo un iPhone esperando a que conteste. Que a lo Wilson y Andel llame pa' verte. Y otra que dice estoy yo, buscándote y no me responde. Donde sea me persigue tu olor. Porfa, dime dónde que te esconde. Que sigo aquí pensando en los dos, cuando en mi cama gritabas mi nombre. Si fallé te pido perdón. Porfa, vuelve que ya sabes dónde estoy. ¿Dónde estoy? El otro día fui a tu casa a buscarte. Toqué la puerta y salió tu madre. Somos los más románticos del género urbano y también del género LGTBQZK. Tírale un poco de tiradera, papi, hasta que nos cansemos. Te diría muchas cosas, pero precisamente eso, son muchas. Me canso. Contigo llegaría hasta el fin del mundo. Pero tú ya vives en Caraballo, que es casi lo mismo. ¿Cuál era de Karol G? Amargura, amargura, amargura. Sigue, 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 sigue. Estamos buscando nuevas canciones aquí. Okay. Ayer te vi, aparentemente estaba contento, estaba feliz, besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte
queda amargura, nena. Baby, qué amargura me da saber que ahora na, 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 con otra me viene directo. Quiero por adentro, esto es ruta. Qué amargura me da, papi, na, 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 saber que ahora tú estás directo y con otra. Sufrir este huevón. Yo la amaba, dice, yo la amaba. Todo, no me vas a acordar de ella, dice. Papi, pero es que recordar no está mal. Eso es algo normal, papi. No te sientas mal si la recuerdas. Si la recuerdas es que no tienes Alzheimer. Es correcto. Romantic Style in the World. You know. Señores, cuídense, nos vemos nos pronto. Nos vemos, chao. Chao. Oye, espérate, hoy estrenó el Chismecito Time. Ah, espérate, espérate. Invitado, ah, hoy día es con Lazo, estuvo chévere con Lazo, en Premium, y mañana sale con La Prostituta, ¿no? Qué feo suenan. Ah, hoy día, estrenamos al mismo tiempo. Ok, estreno Chismecito Time con Lazo en Premium, y al mismo tiempo estreno con mi amiga, la trabajadora sexual, La Prostituta, hermano, que de verdad me contó unas cosas de puta madre. Literal. Cuídense y nos vemos pronto. Chau, chau, chau. Cuando te fuiste te extrañaba mucho. Te diría unas palabras al cielo, pero me pueden caer. Nos vemos, mami. Nunca escupas al cielo. Bicho, estás eso. Y aunque qué amargura me da.